Hola, ¿qué tal? Segundo video del canal. Y me, antes que empezar, me gustaría que ustedes se suscribieran al canal activando la campanita y dejándome un comentario en este video a ver si este factor que voy a hablar ahorita, el tema, les gusta o no. Y porque la mayoría de personas, y más recientemente los jóvenes, hacen esto. Y es el tema muy hablado a nivel juvenil. Y me gustaría yo también hablarlo, ya que... Eh, con toda la experiencia que tengo, pues me gustaría hablarlo. Lo he vivido en carne propia y he experimentado eso. Y eh, me gustaría comentarlo acá y hablar algunos tipos. Cómo superarlo, cómo afrontarlo y por qué sucede. Así que empecemos con el video ya mismo. Antes que nada, eh, me gustaría decirles, el tema que ahorita me voy a hablar con ustedes es un tema muy esencial y muy diferente, ya que abarca mayormente la etapa. De niños, adolescentes, estudiantes. Dos etapas en las cuales la mayoría de personas se ponen mal y todo eso. Y la cual también me ha pasado a mí, te lo digo de verdad. Y cómo yo lo superé y cómo pasé de eso, o sea, de ser así a ser diferente ahorita. Y el tema ahorita más hablado, o me gustaría hablarlo, es el autoestima. Mira, el autoestima es un. Es algo que realmente es fuerte, o sea, a nivel del tema, es fuerte ya que la mayoría, el 80-70% de adolescentes sufren o tienen autoestima baja. Y la consecuencia es por el bullying. El bullying en las escuelas, el bullying en los trabajos, el autoestima bajo, el sentirse mal con su cuerpo, el sentirse gorditos, el sentirse con acné. Es el color es mal, hay varios factores en las cuales abarca la autoestima, la consecuencia más fuerte es el bullying, ya que te, te atacan tanto, y donde atacan más fuerte, mental y físico, y psicológico, tres cosas bien abarcas. Porque emocionalmente hay gente muy bajo, un con otro bajo, ya que dicen cosas que realmente te duelen, saben que te duelen, no puedes afrontar con eso físicamente porque dicen: Ay, estás gordo, eres una puta flaca, eres una puta gorda mala. Sé que psicológicamente eres una mierda, no puedes hacer nada en la vida. Y hay varias personas que te dicen: Y esa forma o cómo superarlo. Ya te dije lo que consiste, todo eso. Pero ahora es cómo entender y cómo afrontar eso. Vale, hay varios factores en los cuales tú tienes que entender eso. El factor número uno es darte cuenta de lo que puedes. Ya, si las personas te dicen que, por ejemplo, eh, estás mal o te gente gorda, ya, entiendo. Tengo que hacer esto, actuar, actuar, actuar. Tú mismo, no por el bien de los demás, no por el bien de lo que dirán, sino por ti mismo, mejora a ti mismo. Si es por eh, ser gordo o por ser flaco, alimentación rápida. Si es por los acné o alguna cosa, se cambia rápido. El acné es una etapa en la pubertad que pasa, pero también le he pasado, y en la cual también tienes que entender que eso va a pasar, o sea, no es que va a ser dura la vida, ya, aparte. Tú tienes que estar dispuesto a ver cambios, a esperar con cambios, ser paciente, ser constante y ser disciplinado. Ya que si tú quieres cambiar el físico por ti misma, no por la opinión de los demás, va a ser súper, súper fundamental. Y dos, tienes que ser consciente de lo que tienes que mejorar. De los errores que tienes, sea física o mental o psicológica. Tienes que, que esperar, tienes que ver, a ver, cuáles son mis errores que yo cometo, cuáles son mis defectos, entre comillas, que dicen las personas y cómo. Mi tercero. A ver, eh, antes de empezar con el tercero, quisiera contarle mi historia. Yo anteriormente sufrí, yo también bullying, no te digo la verdad, no te miento que no, no sufrí, obviamente sí sufrí bullying por el físico físico en la cual me permitió luego tomar esa motivación o esa cosa como gasolina ya que yo era una persona muy o sea muy gordita tenía acné muchísimo y no tenía era muy mi, mi mi cara era muy muy gordita ahorita ya no la cosa es que poco a poco se fue eso 12 13 14 no tanto hasta que llegué a la pubertad y ahí fue donde yo cambié tanto pero en el físico no tanto. No, no cambié tanto porque por más que hacía deporte, por más de varias cosas, por más de alimentación, siempre era así. Hasta hace un año que me metí al gym y ya vi notorias. Y esas personas que me decían que era un puto gordo, que no le sirvió para nada, que era muy inútil, varios factores hicieron que yo mismo use eso como motivación, como gasolina para yo mismo cambiar. Luego de eso hice un volumen muy bueno. Ojo. Yo no te digo que hagas eh, dieta. No, come lo que es necesario. Sabes tener que contar tus calorías. No te digo que no pagues a una persona para que te ayude. No. Sé qué horarios tienes que comer y cuándo debes comer. Simple, es así. Oye, no, ahora, luego de un año, veo, con, veo que las personas que me decían eso tienen envidia, tienen un odio, ya que... Era muy difícil, me decían, imposible que tú cambies y todo eso Así que, si yo pude realmente odiar con la edad que yo tengo ¿Por qué? ¿Qué te impide a ti que tú lo hagas? Dime, ¿qué te impide que tú lo hagas si tú tienes las, las ganas de hacerlo? ¿Quieres cambiar por ti mismo? Hazlo. Otro factor que realmente a mí me causa mucha rabia Es la forma en cómo te atacan realmente es una puta mierda eres inseguro desconfías de tu novia es una mierda no va a hacer nada en la vida todos esos ataques que son mental y psicológicamente muy fuertes para la persona hacen que bajes el autoestima bien feo y eso también me afectó a mí pero un factor que a mí me ayudó muchísimo es a buen entendedor pocas palabras si tú callas la boca un buen tiempo te alejas de todo, te enfocas en ti, te enfocas en tu alimentación, te enfocas en tus hábitos, te enfocas en tu negocio si tienes, te enfocas en mejorar tú mismo, vas a hacer que las demás personas se caigan en la boca. Y con esto me voy al factor número 5 o 6. Confía. Confía en ti mismo. Confía que es una etapa en la cual vas a tener varias personas que te van a apoyar. Te van a ayudar y todo eso. Pero también debes entender que hay malas personas en esta vida. Y me voy con el factor 6 o 7. Elimina tu zona de amigos. Aquellas personas que te dicen que no vas a poder nada, no vas a lograr nada en tu vida siendo esa mierda de persona, siendo mal tu físico, siendo mal tus hábitos, emborrachándote. Alegala de tu vida. Si es necesario de quedarte solo, te quedas solo. Te lo digo a base de mi experiencia. Botando la mierda de amigos que tienes, vas a enfocarte en ti nada más, mejorarte tú mismo, es de tal manera que solo vas a enfocarte en esto sin nada más. Y ya luego, cuando tengas resultados, vas a juntarte con personas de éxito, personas que te van a apoyar a que tú seas mejor persona día a día. Porque aunque parezca mentira, las personas dicen, las son amigos no me afecta para nada, pero es mentira. Porque aquellas personas o aquellos amigos que te dicen para salir, tú crees que te dicen de salir a hacer algo bueno, ¿Qué es que te dicen para salir a emprender, a tener ideas en alguna cosa, solo te piden para salir para emborracharse, para salir a fumar, para salir a drogarse, pero nunca te piden para tener nuevas ideas o para charlar en una reunión de algunas cosas que quieren hacer ustedes. De tal manera que también es muy importante la zona de amigos que tú tienes. Persona que está a tu lado es aquella, o un amigo es aquella que te va a apoyar. Sea como sea, sea física, mental, psicológica, emocional. Va a estar para ti, para apoyarte, no para maldecirte, ni para agredirte realmente, ni físicamente. Y esto va para ambos sexos, mujer y hombre. Porque. En el las mujeres es más complicado, ya que eh, me ha pasado a mí también por amigas que tengo que sienten demasiado inseguras por su cuerpo, por su cara, por su cabello, por sus ojos, por sus labios, por la pechonalidad, por el trasero, etcétera, etcétera. Y yo les digo, o sea, wey, te, o sea, yo siempre he dicho eso: una persona o una mujer realmente no debe preocuparse por el qué dirán de las chicas. Si no, preocúpate por ti mismo en cómo te sientas en cómo eres. Esto va para mujeres en cómo te comportas siendo mujer, en cómo tú mismo eras. Desenvuélvate nada más, simplemente. No te preocupes si tengo más pechos, si tengo buenos labios, si tengo buena cara, si tengo buena boca, si tengo buen trasero. No. Solo enfócate en algo que te guste, apasionate en eso simple nada más si hay amigas en tu zona que te dicen ay amiga yo tengo más acero que tú o oye mira esta tiene más o oh, así tin, tin, porque también han pasado que eh, te van a decir para eh, hablar mal de una persona y tú vas a meterte para eso pues ahí está el primer factor que te digo que esas personas esas amigas que tú los tienes así no son tus amigas realmente y con esto me gustaría opinar una cosa y que hay varios factores en el autoestima. un factor muy importante aparte de todo lo que les he comentado es enfoque total. Enfoque total es para ti mismo. se sí, opone ponte a pensar una cosa, eh, la base del autoestima baja es porque te agreden ver o emocionalmente. Te incitan. A que tú llores, a que tú pierdas, a que tú te derrumbes, para que ellos se sientan ganadores. Y esa persona que te dicen para ser perdedores, úsalo como motivación. Porque yo te digo que realmente usa eso como gasolina para que luego vean a dónde fuiste. Sin nada más que decirte. Mucho gusto, soy Alexander Valdés, más conocido como Mentalidad Diferencial, me gustaría y me encantaría que compartan el video, que me sigan en mis redes sociales, sea TikTok o Instagram, que están acá en la descripción, y que me apoyen en este emprendimiento ya que me gustaría que más gente separe este mundillo o esta comunidad que yo estoy haciendo poco a poco para ayudar a más jóvenes, adolescentes o estudiantes que pasan por estas fosas. Porque basta demasiado. He visto un montón y lo he vivido en carne. Pero para lo que se siente. Tener la autoestima abajo. Así que, chicos, un gusto. Servirles y gracias por el video.